chicas, ¿cómo están? Feliz, oh my. Miren, por aquí estoy poniendo agua. Chicas, como les decía, me voy a preparar un café, chicas, y voy a poner aquí este café que me estuvo regalando mi mamá cuando se fue. Y miren acá lo que hay, chicas, ya no hay. Son unos huevitos de Pascua, que también los voy a guardar, si no, mi nieto. Y aquí les voy a mostrar, chicas, miren, este es un cafecito que mi mamá antes de irse me dejó. Y les quería mostrar, chicas, mi mami toma este café. Este café, chicas, que es de Gonoderma. Es de Gonoderma y es muy bueno. Y también toma esta, es muy buena, dice Spirulina Cereal. Aquí les voy a dejar una foto, chicas. Esto también lo venden en Amazon. Yo voy a encargar en Amazon, pues, porque miren, esto me dejó mi mamá. Este es café muy curativo, cura muy bien. Entonces yo voy a estar poniendo estos aquí, esta aquí. Así lo voy a poner por aquí, ahí. Y por acá, miren, no, allá me sacó ahí ese secador. Oh, my. Y primero, pues, chicas, voy a vaciar aquí agua. ¿Qué pasa? Miren, este es. Voy a encargarlo en Amazon y yo les dejo el link, chicas. Ahora sí, ya viene con azúcar, no necesitamos, dice mi mami, de azúcar, de nada, chicas, se los recomiendo. Yo ya lo he probado realmente, es delicioso, delicioso. Yo no le pongo nada de azúcar porque es un café, pues, muy sano, ¿no? Y ahora sí, miren, chicas. Este café es muy, muy bueno, yo se los recomiendo. Pues mi mami lo toma ya por años y también toma aspirulina. Yo me voy a ordenar realmente en Amazon ahorita mismo. Me voy abajo, voy a llevar a mis nietos para que no se aburran al primer piso, pues, chicas. Chicas, ya estoy por aquí. Ya estamos en la sala de abajo. Y miren, aquí me voy a poner a pasar la aspiradora porque por acá mi nieto, pues, ha botado cereal anoche. Miren, ahí hay cereal botado. Que ayer los estuve cuidando, chicas. Voy a sacudir un poquito ahí el mueble, miren. Noah está que come mandarina, chicas. Noah come bastante, chicas. Le encanta la fruta, come bastante, bastante fresa, come bastantes blueberries. Pero yo feliz, chicas. Me voy a poner por aquí a limpiar un poquito. A pasar la vacuum, a pasar la aspiradora, chicas. Y pues aquí les voy a grabar un poquito nomás. porque no me gusta que esté ya lo de ayer, se ha botado, entonces necesito pues limpiar. Chicas, estuve moviendo para esta esquina la estación del café, también porque pues Noah, miren, el mueble estaba cerca y esa esquina y quería estar cogiendo el horno, cogiendo a cada momento fruta y pues no, chicas, hay también que controlarles porque a veces nomás la quiere para jugar. Y miren, ¿se acuerdan? En invierno todo esto estaba tapadito de nieve. Ahorita está precioso, no hay sol hoy día, pero está bonito. Me voy a poner por aquí a pasar la aspiradora. We'll be right back.
Chicas, por aquí tengo esta fina. Y pues ya está madura. Miren, compré dos. Y aquí tengo este que realmente me había olvidado. Miren que he comprado este y nunca le he usado y quiero probarla. Quiero ver cómo funciona. ¿Qué, papi? Disculpen que aquí ando con mi nieto. Miren, por aquí estoy preparando algo, ¿ok? Miren, dice que se saca la parte esta y de ahí se pone acá, ¿sí ven? Miren, ahí están las instrucciones. O sea, nunca la he usado realmente. ¿Cómo es eso? Si no tratamos, nunca aprendemos, ¿no, chicas? Entonces dice que aquí. Miren, ahí sale, o sea, ya cuando la corta, miren, chicas, wow. Y no se desperdicia, miren este. Uy, uy. Aquí me faltó terminarle de cortar bien. Pero miren la cáscara, miren cómo queda. Y muy bueno el resultado, miren. Lo compré en Timu. En Timu compré esta. Y ahí ya salen. Estas nomás así cortaditas, o sea que se hace así. Ya, espérate. Y de ahí me imagino que se hace así, ¿vale? Y ya salió todas las piñas en rodaja. Miren, chicas, ahí está la piña. Y díganme si no funciona. Bien funciona. Me gustó. Y esta la voy a lavar bien y la voy a poner en aquí. Pues era muy tristeña. Aquí yo no boto nada. Chicas, por aquí, miren, ya puse a hervir mi agüita de piña y le voy a poner pues ahí canela. Esta agua de piña, chica, tiene muchas propiedades. Si ustedes quieren, también le pueden poner la pulpa de la piña, ¿no? A mí me gusta ponerle la cáscara y la piña me la como así sola o en jugos también. ¿Qué? Piña, dices piña. Pineapple. Ya. Piña. Piña, yes, piña. Mamá.
Miren, aquí estoy guardando estas rodajas de piña que me han sobrado. Son piña. Bien dulce.